Voy a romper la regla al tiro. Les pido disculpas a todos los colegas. Voy a hacer dos preguntas. La primera, subiste a tus redes sociales un desafío que es bien llamativo y ya tiene muchísimos likes. Quiero que nos cuentes ese desafío. Y lo segundo, si hoy día vamos a tener en el escenario de la quinta este éxito China, que fue una de las colaboraciones más escuchadas del año pasado. Muchas gracias. Pues mira, me gusta mucho siempre interactuar con mis fanáticos. Me gusta mucho estar conectado con ellos día a día. Y ayer puse, y que adivine, la canción que voy a abrir Viña del Mar, le voy a regalar las tenis que tengo puestas. Pero ahorita voy para Twitter, voy a buscar quién adivina y a ese pues vamos a darle la información y ahí tenemos a Jordan ahí puesta, se la vamos a regalar, es con un cariño, no es nada como te digo, no es como que algo que significa mucho, sino un detalle de parte de Ozuna con cualquier fanático que haya adivinado para que sienta que siempre estoy conectado, que siempre estoy ahí presente. Y mira, China, claro que la voy a cantar, es uno de los éxitos más grandes de este año, gracias a Noel y a todo el equipo de trabajo de ellos que me dieron la oportunidad de estar ahí, pues pude sobresalir este año, no hice disco empezando el año y esa canción fue una de las que pues, nos mantuvo ahí en el mapa, como quien dice, así que agradecido con ellos. Bien, siguiente pregunta, por favor. Hola Ozuna, ¿cómo estás? Hola. Soy Emilia de Hits Magazine de Perú. Hola, maestro. Esta nueva producción, Perú te queremos mucho, es más, has ganado, tú sabes, igual que México. Gracias, Perú. Este nuevo trabajo de Virgo, ¿no? Como se ve, tiene 18 temas. ¿Cuál crees tú que te han dado hasta la fecha mayor satisfacción? Pues mira, te puedo decir que la música hoy en día pues, ha cambiado mucho. En lo que era antes, yo sé que hay muchas personas aquí que siguen la música desde el inicio. La música ha cambiado mucho. Creo que hicimos un disco negro para que la gente vaya desarrollando un nuevo sonido, vaya buscando otra opción de lo que realmente es la base de lo que nosotros hacemos sin perderla, porque tengo temas como Fantasía, Amor Genuino, Pégate, El Stop, que son temas que son de la raíz de Ozuna. Pero hay temas como Nibiru el intro, hay temas que como Yo Tengo Una Gata, que son como una misión, un atrevimiento a traer algo nuevo. Creo que Nibiru se está desarrollando poco a poco, como siempre la música ha ido. Yo saco una canción hoy y se desarrolla 3 meses, 4 meses después. Y Nibiru va en ese proceso. Los números pues lo está demostrando. La gente poco a poco, viste Fantasía, como te dije, Eres Top, van por ahí encaminándose. Gracias a ti. Bien, estamos en conferencia de prensa junto a Ozuna. Siguiente pregunta. ¿Qué tal, Ozuna? Aquí José Tomás para Radios ADN, Pudahuel y Los 40. Te quería preguntar por una canción de tu último disco, Nibiru, que es la canción número 9, Patek, que es en colaboración con Anuel y también con una estrella de la música urbana como es Snoop Dogg. Snoop Dogg. Es un tema bien especial, es un tema que ha tenido mucha aceptación en el mercado americano. Es un tema que como te dije, grabar con Anuel, cada vez que yo grabo con Anuel no esperamos números, no esperamos lo más grande, sino que hacemos algo de corazón. Ese es bien amigo mío, compartimos muchas ideas y le pareció bien esa canción de Patek y me dijo de una yo tiro, de una me envió y gracias a Dios muy buena aceptación con Patek. Bien, siguiente pregunta. Hola Ozuna, JG, Oro Marte Edición Ecuador, ¿cómo estás? Un placer, mi brother. Placer volverte a ver, hermano. Básicamente, que nos expliques un poquito sobre cuál es el compromiso que adquieres tú como joven, ya que los artistas son los entes transmisores de emociones a través de canciones. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu mensaje para la juventud? Especialmente en estos momentos estamos ya teniendo este virus que están afectando al planeta. Saludos para Ecuador, por favor, y bendiciones para ti esta noche. Éxito. Saludos para mi gente de Ecuador, que los amo mucho y como te dije, me han recibido siempre con un gran cariño. Mira, mi meta es demostrarle al mundo que no importa lo que seamos, venimos desde cero, somos gente que yo vengo creado desde cero, desde nada. Entonces, en ese momento había pocas expectativas, había gente que decía tú no puedes, me señalaban, tú no me gusta tu música, te pareces a este, te pareces al otro, y es algo similar a lo que está pasando hoy en día. Creo que hoy en día las redes sociales son buenas, pero también en parte manchan un poco lo que es la mentalidad de la juventud, la mentalidad de los niños. Hoy en día los celulares, hoy en día los niños pueden ver las cosas mal, no malas del mundo, sino la muerte, todas esas cosas que pasan la vez más en vivo. Antes pues solamente se quedaba en un barrio, se quedaba donde pasaba, y los niños crecían con otra mentalidad. Antes se usaba mucho lo que era la siembra, el bregar con los animales, era bien diferente a la cultura de antes. Creo que se ha perdido un poco, pero Dios está con nosotros, ¿sabes? Yo siempre soy fiel creyente, soy cristiano y creo que Dios está trabajando en todas estas grandes cosas, porque no hay cosas, no hay mal que por bien no venga, son cosas que son enseñanza para muchas de las personas. Sé que
la Biblia dice muchas de las cosas que están pasando hoy en día. Sé que hay mucha gente que cree, que no cree, pero yo los exhorto a que lean la palabra de Dios, que Dios dice lo que está pasando hoy en día, que mucha gente no lo cree. Entonces, pues, creo que ese pellizcón es para que empiecen a creer y para que sepan que Dios está ahí en cada una de las cosas. No significa que Dios no está trabajando para que mejore. Se está regando este virus, están pasando muchas cosas, no solamente en Chile, sino mundialmente, en Puerto Rico, en República Dominicana. El pueblo ya tiene más conocimiento, el público tiene más conocimiento, la gente está más en vivo, como decimos nosotros, las redes sociales ayudan a que tú ya estés más en vivo conectado. Entonces, creo que es ayudarnos, darnos la mano, tratarnos con cariño, dejar ese egoísmo que muchas veces tenemos y traer la paz. Traer el corazón, lo que realmente somos, que yo sé que en sus casas cuando se encierran, por más malos que sean, frente a una cámara, nos encerramos y decimos, yo tengo mi lado bueno. Entonces, ese lado bueno es que tenemos que sacar hacia adelante. Los niños, es bien importante, están maltratando a los niños, las mujeres, se está viendo tan cruel que yo creo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y enseñar. Nosotros los artistas tenemos que llevar ese mensaje, aunque cantemos una letra, otra letra, que sea un poco fuerte, no significa que nuestro corazón no esté ahí para que las cosas pasen bien, para desear el bien, para que los niños aprendan o que se reflejen en nosotros. Así que somos una enseñanza bien grande para todos y de verdad que como te dije, le suelta mucha paz, mucho cariño y que se den muchos abrazos. Si tienes ese ego con una persona, dile, mira, ¿sabes qué? Voy a dejarlo aquí. Te quiero, vamos por encima. Creo que es parte de lo que necesita el mundo. Bien, siguiente pregunta. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Un gusto saludarte, Bastián García de 13. Durante el último tiempo el reggaetón ha desarrollado distintas tendencias, colaboraciones, inglés-español, así varias, hasta llegar a esta tendencia de utilizar canciones antiguas, los samples de canciones antiguas. Tú participaste en China, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y qué diferencias va a tener el show de hoy con el que vas a presentar en Santiago la próxima semana? Gracias. Pues mira, la música siempre trasciende, lo que es, como decimos nosotros, lo retro, lo vintage, siempre ha trascendido, siempre ha sido marca, siempre ha sido trending. Lo que pasa es que van pasando los años y pues se sigue, lo que era del 99 ya no es lo mismo en el 2020, 2015, vas a usar lo del 2010, entonces siempre ha sido así, no es algo nuevo, es algo que siempre se ha usado. Lo que pasa es que entran meses de moda en eso de escoger los samples y otros pues en ser original. Creo que es parte de mantener la música en cultura, de mantener nuestro reggaetón, lo que es danzo, lo que es reggae jamaiquino, todas esas cosas, mantenerla viva. Y en cuanto a los shows, pues sé que muchos fanáticos esperan todas las canciones, pero solamente tenemos un corto tiempo en Viña del Mar. Allá en el show de Santiago pues van a tener el show completo, van a tener lo que es todas las canciones, son sobre 60, 65 hits que no los podré cantar todo en Viña del Mar, creo que en Santiago, y sé que las vamos a cantar todas, vamos a recordar, va a ser más la interacción con el público. Recuerda, tengo poco tiempo y quiero cantarlas todas, voy a ir ahí con todo lo que Chile y el mundo ha convertido en Chile. Bien, seguimos en conferencia de prensa junto a Ozuna, siguiente pregunta. Hola Ozuna, María José Purchis de Mega. Gracias, María. Preguntarte cómo te tomas la responsabilidad de ser de alguna manera el único representante del género urbano en la parrilla del Festival de Viña de este año. Desde 2006, con la presentación de Daddy Yankee, que el reggaetón o la música urbana en general es uno de los espectáculos más esperados por el público. ¿Cómo te tomas eso? Pues mira, como le estaba diciendo al compañero, es algo que me disfruto mucho. Sé que la gente se lo va a disfrutar mucho y va a sentir la energía del gozo. No es nada, como te digo, no es nada que no haga diferente, sino cantar todos esos éxitos, todos esos temas que la gente realmente sabe mis comienzos, el proceso, cómo fue. Como te dije, son más de 65 canciones que la gente quisiera que yo las cantara todas, pero tengo que elegir por 25, 28, entonces es bien difícil. Me tomo la responsabilidad de llevar un buen mensaje, llevar un show de altura. Y como te dije, llevo ya 2 años y medio, casi 3 años sin venir aquí a Chile. Qué mejor presentación que Viña del Mar, donde te está viendo el mundo completo y gozándome todo esto. Vine a traer la alegría a Chile, y en cuanto a mí está pasando por una situación fuerte como está pasando República Dominicana, lo pasó Puerto Rico y pasa el mundo también. Vine a traer la alegría, a traer paz, a traer mucho amor, a traer lo que Chile me dio todo el tiempo, me ha dado todo el tiempo, que es abriéndome las puertas de aquí de Chile con mucho amor. Desde que entro por ese aeropuerto, Ozuna te amo, Ozuna, es tanto cariño que tengo que devolverle eso con mi música y con mi entretenimiento. Bien, entonces nos vamos
con la última pregunta de la conferencia de Ozuna. Hola Ozuna, mucho por conocerte. Mi nombre es Natalie Chilet para E! Entertainment. Un placer. Y nos has hecho girar con muchas canciones. Yo por ti, tú por mí, de Rosalía. La escucha todo el mundo. Tiene muchos viewers. Y te quería preguntar, ¿cuáles son los próximos pasos en tu carrera? Y también si vas a realizar algún otro dueto que nos conquiste. Pues mira, vengo con mi película. Este año estaré grabando lo que es la película de Ozuna, Odisea. Una película bien real, bien clara, y sé que la gente se va a sentir bien identificada, todos esos jóvenes soñadores, todas esas personas que sueñan con ser grandes, que a veces se agotan las baterías, como decimos nosotros, de la energía para ser grande, porque muchas cosas nos pasan en el camino. Se van a sentir bien identificados. Tengo muchos proyectos, muchas colaboraciones, entre ellas muchas americanas. Era, me dice cuál. Estamos trabajando ahora lo que será el disco de Daddy Yankee nuevo, que va a ser un éxito. Estuvimos hablando esta semana. Estoy trabajando temas como Forever, como Black Eyed Peas, ¿qué más? En Puerto Rico tengo lo que es la nueva generación, Mike Towers, trabajo mucho con Manuel. Yo siempre me mantengo haciendo colaboraciones, la música va semana tras semana. So, te puedo decir una colaboración hoy y la semana que viene puede ser otra, porque es así, escuchamos música todo el tiempo y creamos todo el tiempo, entonces eso nos ayuda a que nos mantengamos siempre activos. Pero vengo con muchas cosas nuevas, como siempre, a mantener mi público. Tengo un tema nuevo que se llama 100 preguntas, que ha sido una aceptación increíble para todo el mundo. Y voy a trabajar poco a poco este año. Vengo, como te dije, concentrado en la película y me va a tomar un poco de más tiempo.